Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Duke Dama. Como siempre, asistimos puntualmente a nuestra cita con las novedades literarias de este mes. Hoy os vamos a enseñar una amplia recopilación de libros nuevos que se lanzarán durante el mes de abril. Como ya sabéis, este mes tenemos el Día del Libro y San Jordi, y las editoriales naturalmente han tenido esto en cuenta y nos han soltado toda su artillería. Tanto que vamos a tener que mostraros las novedades en dos vídeos, porque se nos hace imposible meter todos en uno solo. Además, se han vestido de gala y también se han reservado para estas fechas muy buenos lanzamientos. Así que, para los lectores, esto significa dolor. A nosotros nos va a representar la ruina directamente. Bueno, así que sin más dilación, empezamos. El 1 de abril, VR Europa nos trae Más que una posibilidad, un libro de Rebeca Yarros que va a tener 395 páginas. Cuando Isabó Astor, Izzy, sube un avión para regresar después de sus vacaciones, no espera gran cosa, hasta que conoce a su compañero de asiento, Nate Phelan. Él es todo lo opuesto al ordinario, con su cabello oscuro, sus increíbles ojos azules y ese encanto deliciosamente rudo. Izzy no podrá resistirse, la conexión será inmediata. Izzy nunca ha creído en el destino, ahora sí. Apenas 90 segundos después de despegar, el avión cae al río Missouri. Sus vidas cambian. Ellos cambian. Nate sigue su carrera en el ejército mientras Izzy encuentra su camino en la política. Después de varios encuentros a lo largo de los años, nunca aparece el momento adecuado. Entonces, Izzy se ve obligada a ir a Afganistán para una reunión de alto riesgo, y su escolta será Nate. Sus destinos se vuelven a unir. Nate hará cualquier cosa por mantenerla a salvo, y todo lo posible por recuperar su corazón. El día 2, Umbriel trae El arte de ahogarse, de Ava Reid, un libro que va a tener 352 páginas. Effie Sire siempre ha creído en los cuentos de hadas. No le ha quedado más remedio, ya que desde niña le persiguen visiones del rey de las hadas. Ha hallado consuelo en las páginas de Angarad, la apreciada novela de Emrys Myrddin, que trata sobre una chica mortal que se enamora del rey de las hadas y luego lo destruye. El ejemplar degastado de Effie es lo único que la mantiene a flote durante su primer trimestre en la prestigiosa Facultad de Arquitectura del Gir. Cuando la familia de Myrddin anuncia un concurso para rediseñar la casa del fallecido autor, Effie está segura de que el destino llama a su puerta. Pero es una tarea imposible. La mansión Jiraez es una casa mohosa y decrépita a punto de derrumbarse en el hambriento mar. Y cuando Effie llega allí, ya hay otra persona alojándose temporalmente, Preston Hellowry, un aburrido estudiante de literatura que está decidido a demostrar que el escritor favorito de Effie es un fraude. Mientras los dos rivales investigan el legado del solitario autor y reúnen todas las pistas a través de sus cartas, libros y diarios, descubrirán que hay más cosas de las que no pueden fiarse aparte de los cimientos de la casa. Existen fuerzas oscuras, tanto mortales como mágicas, que conspiran contra ellos, y puede que la verdad los arruine a los dos. También el día 2, pero esta vez Puck, trae En busca de la magia, de F.T. Lukens, un libro de 384 páginas. Edison Rocker no está seguro de qué esperar cuando entra en la oficina de Antonia Hex, la poderosa hechicera que administra una compañía encargada de atender emergencias mágicas. No tiene mucha experiencia con maleficios o maldiciones, y para ser sinceros, ni siquiera tiene magia. Pero sí tiene un plan, recuperar el acceso al mundo mágico que perdió cuando falleció su abuela. Antonia es intimidante, pero le da un trabajo y un nuevo nombre, Rock, que él está encantado de aceptar. Ahora lo único que Rock tiene que hacer es mantener su encantopedia, un dispositivo ilegal que detecta magia, ocultar el consorcio mágico, y lidiar con Sun, le gruñone e irritantemente atractiva y aprendiz de fable, le colega rival de Antonia. Pero soportar a la competencia no es tan malo. Cuando Sun empieza a aparecer cada vez más, a Rock le molesta cada vez menos. Sin embargo, cuando el consorcio se entera de la existencia de la encantopedia de Rock, van a buscar a Antonia. Completamente solo, Rock recurre a la única otra persona mágica que conoce, Sun. Pero Fable también ha sido objeto de ataques y ahora Rock y Sun no tienen más remedio que trabajar codo con codo para recuperar a sus mentores o perder su magia para siempre. Pasamos al día 3, que viene cargadito, y Planeta nos trae Book Lovers, Amor entre Libros, un libro de Emily Henry que va a tener 448 páginas. Nora Stephen se ha pasado la vida entre libros. Es una dura agente literaria que pelea por las obras y los contratos de cada uno de sus clientes. Solo hay una cosa que esté por encima de su trabajo, su hermana pequeña Libby, a la que lleva cuidando desde que su madre falleció. Por eso decide acceder a su petición e ir con ella a Sunshine Falls, el lugar en el que se ambienta su libro favorito. Allí Libby pretende realizar un viaje de transformación en el que recrear las escenas de sus novelas favoritas hasta lograr que Nora sea la protagonista de su propia novela.
con lo que ninguna de las dos cuenta es con toparse con Charlie Lastra, un editor con el que Nora ya había tenido un encontronazo en Nueva York y que amenaza con convertirse en una presencia constante en sus vacaciones. A veces, ni siquiera una agente literaria y un editor son capaces de escribir su propia novela. Seguimos con el día 3 y seguimos con Planeta, que trae El espejismo, el mentalista 3, de Camila Lackberg, un libro de 720 páginas. Seguimos con el 3, pero esta vez Crossbooks nos trae El guardián de espadas, de Cassandra Clare, un libro que va a tener 640 páginas. En el latido incesante de una ciudad como ninguna otra, un chico protege a su príncipe con la vida. Una chica está destinada a devolver al mundo la magia perdida. Un príncipe deberá escoger entre el deber y el corazón. Tres rebeldes protagonizarán esta historia. A uno lo educaron para reinar, a otro para morir y a la tercera para cambiar el destino. En la bulliciosa ciudad-estado de Castellana, un joven huérfano llamado Kel es arrebatado de su humilde origen para llevarlo a la colina, donde le espera una vida llena de lujos y peligros. Desde ese momento, Kel se convierte en el socio del príncipe Conor Aurelian, su doble, para protegerlo de cualquier amenaza. Para ello, vive como su primo, y a pesar del vínculo fraternal que nace entre ellos, la vida de Kel y la de Conor cumplen propósitos opuestos. Uno debe morir por su rey, y el otro vivir para su reino. En Sault, lejos de los muros del palacio, Lynn Caster, una médica Askar, intenta aprender más sobre la magia antigua de su pueblo para salvar a su mejor amiga. Sin embargo, nadie debe saber de más sobre esa fuerza ancestral. Estudiar más allá de la magia baja puede acarrear graves consecuencias, sobre todo para los Askar, pero Lynn no piensa rendirse. Pese a la separación entre Sault y la colina, los caminos de Kel, Conor y Lynn colisionarán a causa de los urdidos del rey trapero, un misterioso criminal que lidera los bajos fondos de Castellana. Entrecruzados por el deber, el amor y el destino, los tres jóvenes descubrirán una insólita conspiración capaz de abocar a su nación a la guerra y al mundo en el caos. Continuando con el día 3, RBA Libros trae El hangar 885, un libro de Arnandul Indridason, que va a tener 336 páginas. En 1979, Erlendur, ya divorciado, lleva 2 años trabajando como detective para Marion Brienne. Ambos investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue encontrado en una laguna. Al parecer, la víctima cayó desde una gran altura y en primer momento la policía baraja la posibilidad de que haya sido arrojado desde un avión, pues el tipo trabajaba en una base militar estadounidense. En paralelo, Erlendur investiga el caso sin resolver de una joven que desapareció de camino a la escuela décadas atrás y que todo el mundo parece haber olvidado. Todos menos Erlendur. Siguiendo con el día 3, pero esta vez Tusquets Editores trae El niño, de Fernando Aramburu, un libro que va a tener 272 páginas. Nicasio, ya jubilado, acostumbra subir los jueves al cementerio de Ortuella a visitar la tumba de su nieto. Es uno de los muchos niños fallecidos tras una explosión de gas en un colegio de aquella localidad, un accidente que sacudió al País Vasco y a toda España en 1980. Por las andanzas del abuelo, una figura que se agranda hasta hacerse inolvidable, por el testimonio de la madre muchos años después, por la crónica objetiva de lo que le ocurrió a la familia, descubriremos cómo aquella tragedia lacerante y devastadora les alteró, cómo sacó a relucir aspectos inesperados, cómo trastocó sus vidas. Con la maestría habitual de Aramburu, el lector se verá inmerso en una historia de emociones inesperadas, una exploración psicológica y literaria, con afilado bisturí, que nos mantiene pegados al devenir de los destinos de los protagonistas. Una novela que alberga una densidad emocional tan alta que exige una lectura atenta, hasta la última línea, para entender, comprender, emocionarnos con el destino de sus protagonistas. Seguimos con el día 3, y esta vez RBA Libros trae El portador de la luz, Oro y ceniza 3, de Pierce Brown, un libro de 912 páginas. Siguiendo con el día 3, pero esta vez Esencia, trae Hither and Seed 2, de Inés Garber, un libro de 432 páginas. Y seguimos con el día 3, pero con Blackie Books, que trae La Fortuna, saga Blackwater 5, de Michael McDowell, un libro de 272 paginitas. También el 3, pero esta vez Tusquets Editores, trae La Revuelta de las Cariátides, Detective Costas Jaritos 15, de Petros Markaris, un libro de 320 páginas. Siguiendo con el 3, pero esta vez N de novela, trae La Salamandra Desnuda, de Yves de Villegas, un libro de 376 páginas. Alice solo recuerda que ha sido drogada. En la penumbra intenta moverse y descubre que está atada. La han encontrado. Es el fin.
Todo empezó al conocer a aquella hermosa japonesa tatuada en los baños públicos de Kioto. De haber sabido dónde se metía, jamás la habría seguido hasta este paraíso de los sentidos, un insólito y deslumbrante ryokan a la orilla del lago Motosu, en el corazón del Japón. ¿Qué tipo de perversiones ocultan los templos secretos de la Yakuza junto al sagrado Monte Fuji? En este thriller vertiginoso, Alice no solo se adentrará en las desconcertantes costumbres de las altas esferas de la sociedad japonesa, en sus ideales de honor en torno al amor, la familia y el sexo, sino que para hallar su lugar en el mundo y escapar de la venganza, tendrá que luchar hasta su último aliento. También el 3, pero esta vez es pasa, trae Las Vivas, de Juan Cortés Amunarriz, un libro de 536 páginas. Fuenterrabía, 2 de septiembre de 1943. Miren Mendiola recibe en su restaurante a 10 comensales misteriosos. Gente importante, se dice. Todavía no sabe que se reúnen para preparar la inminente visita de Franco y que entre ellos está el hombre que protagoniza sus pesadillas. Todo va a salir bien, se dice Arancha, la hija adolescente de Miren, en sus visitas al piloto inglés escondido en la guardilla de la Casa de los Sauces. Esperan que la Red Committee se reorganice para llevarlo al consulado de San Sebastián. El tiempo premia y los servicios secretos alemán e inglés lo buscan, así como un miembro de la Brigada Político-Social. Cada vez hay más gente al otro lado, se dice Carmen, la más pequeña de la familia Mendiola, mientras los acontecimientos se precipitan y todo se desmorona. Entre juegos y conversaciones, la niña inventa a los ausentes, a los muertos que en su mundo conviven con ellas, las mujeres que las rodean, las vivas. Llena de tensión, de luz y penumbra, de amor y consternación, Las Vivas vuelve al territorio de las vidas violentadas por la guerra, para contar una historia de supervivencia, coraje y dignidad. Seguimos con el día 3, pero esta vez con Zenith, que trae Los capullos regarán flores, de una escritora que se llama Moderna de Pueblo, que va a tener 272 páginas. Los capullos no regalan flores fue el primer gran éxito de Moderna de Pueblo. Cuando 10 años después de su publicación decidimos hacer una nueva edición, me puse a releerlo por si había algún chistecillo que había envejecido mal. ¡Qué ingenua! En mi recuerdo, el libro iba sobre las desventuras de una soltera en la ciudad, y sí, va de eso, pero también se podía titular Las modernas también buscan novio, desesperadamente. Lo que me impactó fue ver la necesidad de aprobación masculina que tenía y darme cuenta de las cosas que antes veía guay los tíos ahora me parecen red flags como una catedral. Por eso, en esta edición he añadido unas páginas extras entre cada capítulo para contrastar cómo vemos las cosas ahora y entender el origen de esa necesidad asfixiante de buscar pareja como si jugáramos al juego de la silla. Las modernas también tenemos derecho a madurar, y hoy reivindico que tiene mucho más valor encontrarse a una misma que encontrar el amor. Acompáñame en este viaje al pasado y descubramos en qué hemos mejorado. Siguiendo con el día 3, esta vez HarperCollins trae Madre, un libro de Paz Padilla, que va a tener 256 páginas. Si existe un amor incondicional, ese es el de una madre. Están para lo bueno y para lo malo. Conocen nuestros secretos, nos escuchan y saben cuándo se necesita un abrazo, una risa o el mejor consejo, aunque lo den de aquella manera. Tras el fenómeno editorial del humor de mi vida, Paz Padilla vuelve a encogernos el corazón con este libro dedicado a Lola, su madre, describiendo con maestría el acompañamiento, la compasión, el amor y el humor, las herramientas que les han guiado ante los reveses de la vida. Un emocionante recorrido a través de tres generaciones donde invocamos a la madre de nuestra propia infancia, a la que nos ayuda cada día y a la que sigue en nuestro recuerdo, aunque ya no esté con nosotros. Un homenaje a las que dieron todo sin tener nada, para que las mujeres de hoy caminen libres. Y siguiendo también el 3, pero esta vez el 6 Barral, viene Perspectivas, una novela de Laurent Binet, que va a tener 336 páginas. La Florencia del siglo XVI requiere habilidad, discreción, lealtad, sensibilidad artística y comprensión política. Europa es un polvorín. Italia es el campo de batalla donde chocan Francia y España, las dos grandes potencias. El duque de Florencia, Cosme de Medici, no solo tiene que lidiar con la reina de Francia, su prima Catalina de Medici, y aliada de su viejo enemigo, el republicano Piero Strozzi, sino también con el influjo de un papa que es un inquisidor de la peor calaña, el que instituyó la prohibición de libros y obras de arte consideradas inmorales. Y para complicarlo todo, ahora el viejo pintor Pontormo acaba de ser asesinado al pie de los frescos en los que trabajaba desde hacía 11 años. En la escena del crimen se descubre un cuadro obsceno de María de Medici, una de las hijas del duque. El gran Vasari, secuaz del duque, pintor e historiador del arte, se tiene que encargar de la investigación. ¿Quién es el asesino y quién el caricaturista? ¿Cuál es el motivo del asesinato y del crimen de lesa majestad? También el día 3, pero esta vez Crossbooks trae The Eras Book, un recorrido por la música de Taylor Swift, un libro de Neco Vidal que va a tener 144 páginas. Desde componer canciones en la granja de Pensilvania de sus padres a romper sus propios récords dentro de la industria musical, el impacto mundial de Taylor Swift es innegable. A través de este magnífico libro ilustrado,
seas un Swiftie, veterano o un fan que acaba de llegar, podrás sumergirte en el universo lírico y compositivo de la mayor artista de su generación. Recorre, de la mano del popular violinista Gneco Vidal y la reinterpretación de Inés Pérez, de los momentos más icónicos de la cantante, las diversas eras de la compositora y descubre cómo sus distintas inquietudes han evolucionado a lo largo de su carrera. Coge tu cardigan y adéntrate en una experiencia única para interpretar todo aquello que las letras de Taylor inspiran y llegar a los recovecos más ocultos de la auténtica mastermind de la música. Y para terminar con el día 3 de abril, Destino trae Tú bailas y yo disparo, de Manuel Marlaska, un libro de 520 páginas. El día que el Grupo 10 de la Brigada de Policía Judicial de Madrid empieza su semana de guardia, aparece en una fábrica abandonada una maleta con el torso de una mujer. Jimmy Valle, Luis Mangas y Paula Vicente, tres agentes de distintas generaciones, serán los encargados de esclarecer el crimen. Al Grupo 10 se une Julia Zaldívar, una inspectora especialista en la lucha contra las redes de trata de mujeres, que se convertirá en una pieza fundamental para resolver el caso. El equipo pronto comprenderá que se enfrenta a un desafío gigantesco. Un asesino con recursos para llevar a la policía hasta callejones sin salida, una trama poderosa y con conexiones comprometidas relacionadas con otros asesinatos nunca resueltos y una investigación que dejará profundas cicatrices en todos los que participan en ella. Solo el trabajo conjunto y la férrea voluntad del Grupo 10 conseguirán resolver un caso que va mucho más allá del crimen de la mujer de la maleta. Y pasamos al día 4 de abril, que también viene cargadito el día 4, de la mano de Aguilar, que trae Algo que sirva como luz, de Fernando Navarro. Un libro de 384 páginas. Esta es la historia de cuatro amigos que subieron al cielo y bajaron a los infiernos. Cuatro niños que empezaron jugando al fútbol bajo el sol en el paseo de la Constitución de Baeza y que acabaron jugando a hacer música con su propio grupo en el kiosco de ese mismo paseo bajo la luna pocos años después. Un relato acerca de cómo los sueños se hacen realidad, pero también de su fragilidad. Super Submarina ha sido y es una de las grandes bandas de pop rock nacional de las últimas décadas. Su éxito fue abrumador, su talento inconmensurable. Su caída en desgracia tras un gravísimo accidente, inesperada y triste. El periodista Fernando Navarro les da voz a los cuatro, y después de escucharlos a ellos y a sus familias y amigos narrar sus recuerdos durante meses, ha escrito este libro para llenar sus silencios. Un testimonio de amistad, creación, éxito, dolor y superación. Una historia fieramente humana, cuyo final es un enigma. Y seguimos con el día 4, pero esta vez con Plaza y Janés, que trae Algunos días de mayo y uno de junio. Inspector Mascarell, 15, de Jordi Sierra y Fabra, un libro de 344 páginas. Y seguimos con el 4, pero esta vez Montena trae Aunque llueva en primavera, de Cherry Chick, un libro de 496 páginas. Existe un lugar en el mundo, entre pastos verdes, ríos helados y calles empedradas, en la que el sol no sale mucho y aún así congrega a los habitantes más cálidos que puedas imaginar. Allí vive Lilibeth, nuestra protagonista, que regenta la única escuela del pueblo. Adora a sus alumnos, bordar la ropa que compra con pequeñas flores, el té, cuidar su jardín y reunirse con sus seres queridos. Es una chica afable, dulce y risueña, o eso es lo que te diría cualquier vecino de Havenwis. Cualquiera menos Blake, que llegó al pueblo hace poco y no tiene muy buena opinión sobre la maestra de su hija pequeña. ¿Podrán un concurso de jardines, la rivalidad entre unos vecinos muy peculiares y un puñado de secretos conseguir que no quiera salir nunca de Havenwis? También en el día 4, pero esta vez Lumen trae Crimen a bordo del SS Orient, el Club del Crimen 2, de C.A. Larmer, un libro de 296 páginas. El día 4, Ediciones B, trae El final de todo esto, de Cristina Fallerás, un libro de 464 páginas. La historia que voy a contar es nuestra parte de la historia, nuestra contribución al final de un mundo. La madre de Caperucita que cada una escondía en su interior y la conciencia de haber sido Caperucita antes emergió. El resultado, aquella forma de dinamitar un mundo definitiva y radicalmente, fue obra de todas. Porque mientras el lobo sea lobo, se las va a comer. Y aquel era un mundo de bosques. Cada bosque con su lobo, cada lobo con su apetito y todo apetito insaciable. Con el ritmo de una novela negra y la crudeza de una profecía descarnada, Cristina Fallarás nos presenta un relato original, divertido y brutal, en el que las realidades como las sex dolls, los medios de comunicación y la misoginia convierten la violencia sobre el cuerpo de la mujer en la gran protagonista de esta historia. Seguimos con el día 4, pero de la mano de Montena, con Gut of Malice, de Rina Kent, un libro de 528 páginas. He llamado la atención de un monstruo. Yo no lo he buscado, ni siquiera lo he visto venir, y cuando por fin me di cuenta ya es demasiado tarde. Killian Carson es un depredador envuelto en el más sofisticado encanto, una persona fría, manipuladora y cruel. Lo peor de todo es que nadie ve su lado malvado, pero yo sí, y eso me costará todo lo que tengo. Huyo, pero ¿sabéis qué pasa con los monstruos?
que siempre te persiguen. Seguimos con el día 4 y volvemos con Ediciones B, que trae La Edad del Sol, de Bernard Trudelot, un libro de 448 páginas. La leyenda de la ciudad de Rodna versa así. En tiempos remotos, el dios Sol creó a las iracundas bestias, las peligrosas montañas, los bravos ríos y a los humanos, pero a estos los dejó indefensos ante las amenazas de la isla de Geraid. Por ello, bendijo a algunos con poderes increíbles, 8 dones para protegerse y 8 clanes que vivirían en paz por siempre. Sin embargo, ningún dios hace regalos sin pedir nada a cambio, y en Rodna nada es eterno, ni siquiera las leyendas. Siguiendo con el 4, nos vamos con Reservoir Books, que trae La Seducción, de Sara Torres, un libro de 168 páginas. Una joven fotógrafa se pone en contacto con una escritora 20 años mayor para tomarle unos retratos mientras trabaja en su próxima novela, titulada La Seducción. Tras intercambiar varios correos, la escritora la invita a pasar unos días en su casa, una pequeña masía en la costa catalana. Al llegar, nada es como esperaba, la anfitriona se muestra distante y no se deja fotografiar. Ante el rechazo, la fotógrafa tomará esas instantáneas en su mente, alimentando a la vez su ansiedad y su deseo. Esa convivencia extraña en una casa en la que todo parece dispuesto para el placer se tensará con la aparición de Greta, una amiga de la escritora con quien parece compartir una intimidad de límites difusos. Seguimos con el día 4, pero esta vez de la mano de Suma, que trae Las Mujeres de la Guerra, de Christine Hanna, un libro de 536 páginas. Las mujeres pueden ser heroínas. Cuando Frankie McGrath, estudiante de enfermería de 20 años, oye por primera vez estas inesperadas palabras, siente una revelación. Criada en el idílico y soleado sur de California y protegida por sus conservadores padres, siempre se ha enorgullecido de hacer lo que se esperaba de ella, de ser una buena chica. Pero en 1966 el mundo está cambiando y de repente su vida parece abrirse a nuevas posibilidades. Cuando su hermano parte para combatir en Vietnam, ella se une de manera impulsiva al cuerpo de enfermeras del ejército para seguirle. Allí, Frankie se siente igual de inmadura e inexperta que los jóvenes enviados para luchar y se ve abrumada por el caos y la destrucción de la guerra. Además, un trauma inesperado la golpea al volver a casa, el de encontrar un país cambiado y dividido, un país que quiere olvidar. Frankie descubrirá el verdadero valor de la amistad y el dolor que puede causar un corazón roto. El día 4 también, Alfaguara trae Orquesta, de Miki Otero, un libro de 288 páginas. Valdeplata amanece después de la verbena de verano. Sobre el prado, cadáveres de estorninos, un billete rasgado, una bicicleta roja, una piruleta rota, sangre en una zapatilla. La orquesta tocó toda la noche, y niños, jóvenes y viejos bailaron las mismas canciones, guardando secretos distintos. Los guardaba el conde, anciano que podía morir en cualquier momento, y con él un mundo antiguo de magia y miedo. También Ventura, camionero que sacó por fin su vestido de lentejuelas, o Placeres, soñando venganza y amores prohibidos. Bailaron y bebieron y parecía que podían entenderse antiguos amantes, enemigos mortales, jóvenes perdidos. La historia de esta noche de verano la cuenta la música, que está dentro y fuera de cada uno de ellos y también de ti. Una música que les recuerda a los vivos que están vivos y que convoca a los muertos. Una melodía que lo mezcla todo en este valle que amanece con los secretos desvelados sobre el prado, como si una gran mano se hubiera abierto por fin. Y el día 4 también, pero esta vez de la mano de Ibrea, viene Oshi no Ko 13. De Aka Akasaka, un libro de 200 páginas. Y siguiendo con el día 4, Alfaguara trae Polilla, de Alba Muñoz, un libro de 192 páginas. La libertad de las mujeres es escurridiza, siempre se oculta donde no la esperas. Esta es la historia de una búsqueda que empieza hace 15 años, cuando su protagonista decide plantarse en Bosnia recién salida de la Facultad de Periodismo. Va a la caza de un gran reportaje, pero una noche cruza Darko y termina encerrada en un dormitorio cuya llave solo tiene él. No es un secuestro, pero no le importa. Un misterioso mensaje de una mujer le dará a conocer una red de casas secretas donde se esconden víctimas de trata. En una de esas casas conocerá a Nicolina, que tiene su edad y no es lo que parece. Mientras tanto, en Barcelona, la espera su padre, con quien mantiene una compleja relación que la ha marcado desde niña. Hay evidencias que solo pueden contarse desde la distancia. La protagonista de esta historia mira hacia esos días de deseo y violencia para entender ¿cuánto de lo que quería saber sobre ella misma fue alguna vez verdad? El día 4, Ediciones B trae Saltan Chispas, de Maple Hill 2, de Hannah Grace, un libro de 400 páginas. Seguimos con el día 4, pero esta vez de la mano de Molino, que trae Si se lo hubiera dicho, de Laura Nolin, un libro de 416 páginas. Finn siempre ha querido a Autumn. No es simplemente su vecina, ni la hija de la mejor amiga de su madre, lo es todo para él. Pero su novia no es ella, sino Sylvie. Finn nunca haría nada que pudiese hacer daño a Sylvie, así que es imposible que Autumn se entere de lo que siente.
Jack, el mejor amigo de Finn, no lo tiene tan claro. Ha visto cómo se comportan Autumn y Finn cuando están juntos. ¿Cómo es posible que Autumn no se dé cuenta? ¿Puede Jack proteger y apoyar a su mejor amigo cuando el desengaño es inevitable? Autumn se rodea de libros y quiere escribir su propio destino, dejar atrás los errores del pasado y volver a vivir. Pero no todos podemos pasar página y el destino a veces es cruel con quienes se enamoran. También el día 4, Plaza y Janes trae sin una gota de sangre. Inspector Pendergast 20 de Preston y Child, que va a tener 456 páginas. Seguimos con el día 4 y Alfaguara, que trae Un animal salvaje de Joel Dicker, un libro de 448 páginas. El 2 de julio de 2022, dos delincuentes se disponen a robar en una importante joyería de Ginebra, un incidente que dista mucho de ser un vulgar atraco. 20 días antes, en una lujosa urbanización a orillas del lago Alemán, Sophie Brown se prepara para celebrar su 40º cumpleaños. La vida le sonríe. Vive con su familia en una mansión rodeada de bosques, pero su idílico mundo está a punto de tambalearse. Su marido anda enredado en sus pequeños secretos. Su vecino, un policía de reputación irreprochable, se ha obsesionado con ella y la espía hasta los detalles más íntimos. Y un misterioso merodeador le hace un regalo que pone su vida en peligro. Serán necesarios varios viajes al pasado, lejos de Ginebra, para hallar el origen de esta intriga diabólica de la que nadie saldrá indemne. El día 4, Montena trae Un te quiero a destiempo, de Susana Rubio, libro de 480 páginas. A veces el amor llega cuando no lo esperas, cuando crees que no podrás amar nunca más, cuando piensas que no es el momento adecuado, pero eso es lo bonito del amor, que no avisa. Gabriela está enamorada, pero de repente todo se rompe en mil pedazos. El dolor, la culpa y los recuerdos la persiguen, y acude a sus amigas, que son su mejor refugio. Parece que nada la deja avanzar, hasta que un día aparece un rayo de luz en su vida. Bruno huye de una relación complicada y no quiere saber nada del amor. Se ha repetido un millón de veces que no caerá de nuevo en el mismo error, pero uno puede elegir cuándo enamorarse. Todo es más simple de lo que parece. Por eso mismo, a veces, un te quiero destiempo es lo que necesitamos. Y terminamos con el 4 de abril, pero también de la mano de Montena, con Un templo encantador, de Heather del Rey, un libro de 400 páginas. Val no cree en los demonios, por mucho que en su escuela, un templo religioso, no hagan más que prevenirla de lo peligrosos que son. Para probar que no existen, decide realizar un ritual de invocación, al fin y al cabo, ¿qué puede pasar? Si son solo historias. Entonces, ¿quiénes son esos tres desconocidos que aparecen de la nada en su habitación y por qué son tan peculiares? Val no tarda en descubrir que sus nuevos amigos pueden ser tan atractivos como peligrosos, ya que esconden secretos infernales y prometen sembrar el caos allá donde vayan. ¿Cómo se las arreglará para solucionar este desastre? Pasamos al día 5 de abril con Norma Editorial, que trae Frieren 9, un libro de Kanehito Yamada, que va a tener 186 páginas. Seguimos con el día 5 y seguimos con Norma Editorial, que trae Grand Master of Demonic Cultivation 7, de Mo Xiang Tong Xiu, con 228 páginas. Y terminamos con el día 5, también de la mano de Norma Editorial, que trae Navillera 3, de Hum, un libro de 246 páginas. Pasamos al día 8 de abril, de la mano de Wonder Books, que trae Objetivo, Tú y Yo, Kiss Me 2, de Ellen Kennedy, un libro de 336 páginas. Y terminamos el día 8 con Versátil, que trae Un asunto delicado, de Nuria Llop, un libro de 384 páginas. Barcelona, 1921. La vida de Blanca Lledó, propietaria de una exclusiva residencia para artistas en la zona alta de la ciudad, transcurre sin sobresaltos hasta que en una de las habitaciones aparece el cadáver apuñalado de alguien que conoce muy bien, su difunto marido, a quien enterró años atrás. ¿Cómo es posible? Eso mismo se pregunta el atractivo novelista Ricardo Arbona, que acaba de llegar de Madrid y que planeaba ocupar la habitación donde se ha cometido el crimen. Blanca trata de mantener en secreto el asunto del crimen a toda costa, aunque eso implique plantearle una disparatada propuesta que a él le resultará tan inspiradora como su anfitriona. Decidida a averiguar la verdad sobre la doble muerte de su marido, Blanca se embarca en una investigación que la llevará a descubrir mucho más de lo que imagina, sobre todo cuando su nuevo huésped, todo un Don Juan, parece decidido a no despegarse de ella. Y nos vamos al 9 de abril con Puck, que trae Aquellos que estamos destinados a encontrar, de John He, un libro de 384 páginas. Han pasado 3 años y 17 días desde que Si se despertó en la orilla de una isla desierta. No tiene ni idea de cómo naufragó ni de cuál era su vida antes de aquello. Lo único que posee es una desvencijada casa junto al mar, un androide que le sirve de compañía y un único recuerdo. En algún lugar más allá del horizonte, tiene una hermana. Ahora solo tiene que escapar de esa isla para tratar de encontrarla.
A un mundo de distancia, Casey, un adolescente con una mente prodigiosa para los números, también intenta escapar, tanto de la ciencia en la que una vez creyó como de su hogar. Las ecociudades, los últimos entornos sin contaminar que quedan en la Tierra, fueron concebidos como santuarios para las familias más comprometidas con la protección del planeta, pero se acabaron llenando de gente dispuesta a todo, incluso a mentir, por encontrar un refugio. Después de que el planeta haya sido devastado por una serie de desastres de origen humano, Casey debe decidir si está lista para usar la ciencia para ayudar a la humanidad, aunque eso suponga fallar a la gente a quien más quiere. También para el día 9, Umbriel trae Jirones de Seda, de Fabián Plaza, un libro de 384 páginas. Los reinos combatientes se han unido bajo un mismo estandarte, es el mandato del cielo. Corre el año 220 a.C. y Qin Shi Huang ha logrado derrotar a sus reinos rivales y unificar toda China, convirtiéndose en el primer emperador del Reino Medio. Su burocracia estandariza leyes, lenguajes, pesos y medidas. Bajo su gobierno se inicia una descomunal serie de obras de ingeniería, desde la Gran Muralla del Norte hasta carreteras y canales de irrigación, pasando por un gigantesco mausoleo para el descanso eterno del monarca, protegido por miles de soldados de terracota. La capital de su imperio, Xianyang, es una joya que ejerce un poder indiscutido sobre las cuatro esquinas del mundo. Pero más allá de los resplandecientes palacios y jardines de la ciudad imperial, existe otra Xianyang, una ciudad sucia y peligrosa, llena de rencores ancestrales agitados por el filo de las armas, donde sus habitantes luchan por subsistir día a día. Una ciudad que esconde sus secretos entre los vaivenes de todos aquellos que miran con recelo el nuevo control que se impone sobre ellos. En sus calles se cruzarán tres individuos que lo han perdido todo. Un médico taoísta ciego, una hija que no ha logrado superar los horrores de la guerra y que no se siente cómoda cumpliendo con las tradiciones familiares que se ciernen sobre ella, y un veterano soldado caído en desgracia. De un modo u otro, los tres se han visto despojados de su honor, y cuando se presenta la oportunidad de recuperarlo, resolviendo una serie de misteriosas muertes causadas por lo que parece ser un espíritu vengativo, no dudarán en tomarla, aunque para ello deban enfrentarse al lado más oscuro de la capital imperial y de sus propias creencias. Seguimos el día 9 con Roca Editorial, que trae La Mansión Starling, un libro de Alex E. Harrow, que va a tener 456 páginas. La ciudad de Eden es conocida por la leyenda de E. Starling, una ermitaña autora famosa por escribir e ilustrar la subterra y esfumarse. Todos en el pueblo evitan la tenebrosa mansión Starling y al solitario heredero, Arthur. Sin embargo, a pesar de que sabe que no debería relacionarse con hombres huraños ni casas encantadas, Opal no puede ignorar la oferta de empleo que le ofrecen. La mansión Starling no tardará en convertirse en algo que nunca ha tenido, un hogar. Pero fuerzas siniestras acechan en sus muros, y Arthur y ella deben decidir si desenterrar el pasado y enfrentarse a él, o dejar que Eden sea devorado por las pesadillas. Y si Opal quiere tener un lugar al que pertenecer, primero deberá luchar por él. En el día 9 también, Puck trae Mejor que ayer, de Lynn Painter, un libro de 288 páginas. Después de vivir el peor día de San Valentín del mundo, Emily Horby se escapa a casa de su abuela en busca de la compañía y la charla de chicas que tanto necesita. Allí, Emily cae rendida en el sofá, pero cuando se despierta está de nuevo en su casa, en su propia cama. Aunque esta no es la única sorpresa del día, por alguna extraña razón vuelve a ser el día de San Valentín, otra vez, y al día siguiente, otro desastroso día de San Valentín. Parece que Emily está atrapada en un horrible bucle temporal del que no puede despertar y en el que está obligada a ver cómo su novio, Josh, le pone los cuernos día tras día. Además de la recurrente infidelidad de Josh, Emily no logra alejarse del enigmático Nick, con el que se termina chocando, a veces literalmente hablando, continuamente de maneras lo más desafortunadas. ¿Cuántos días puede pasar una chica viendo cómo su vida se desmorona? Y cuando parece que por fin algo bueno puede salir de estos días terribles, ¿qué ocurrirá cuando el universo deje de otorgar segundas oportunidades? En el día 9 también, pero esta vez Umbriel, trae Mr. Magic, de Kirsten White. Un libro de 320 páginas. 30 años después de que un trágico accidente detuviera la producción del clásico programa infantil Mr. Magic, los 5 miembros del elenco que sobrevivieron han hecho todo lo posible por seguir adelante. Sin embargo, mientras generaciones de fanáticos devotos siguen aferrándose a las lecciones que aprendieron en el programa, los miembros del elenco, conocidos como el Círculo de Amigos, se han pasado toda la vida buscando la felicidad que sintieron mientras estaban allí. La amistad, la sensación de pertenencia y la protección de Mr. Magic. No obstante, no se conservan vídeos del programa, no hay pruebas de que nadie lo dirigiera o lo produjera, ni grabaciones de quién o qué era realmente el amado presentador, solo quedan los recuerdos. Un giro del destino los vuelve a reunir en un remoto complejo de set de rodaje, aunque llevan años sin verse, se entienden mejor entre ellos que con cualquier otra persona. A fin y al cabo, son los únicos que guardan el secreto del círculo, el misterio del hombre mágico envuelto en su capa infinitamente negra, y tal vez las respuestas de lo que sucedió aquel mortífero último día. Pero cuando los amigos reclaman partes de su pasado, empiezan a preguntarse, ¿están ahí por decisión propia o han caído en una trampa?
También el día 9, Titania trae Quizá por eso sigo aquí, de Elsa García, con 384 páginas. Creo que puedes ser feliz y no saberlo. También creo que puedes ser infeliz y no darte cuenta de que lo eres. Yo no estoy seguro de qué era, o de qué sentía. Solo sé que mis días se habían convertido en una sucesión de grises en los que me movía sin ser consciente siquiera de hacerlo en blanco y negro. Hasta que llegó Dani. Dani y su forma de tocar el ukelele. Dani y su vida en rosa. Dani y su afán constante por coleccionar momentos. No la vi llegar. Mi hermano Kai tampoco. Puede que por eso nos arrollase a ambos. Nos regaló lo que no sabíamos que necesitábamos. A mí, algo tan inmenso como una amiga. A él, el recordatorio de que a veces el amor puede salvarnos. A ambos, una vida llena de color. Pero me estoy adelantando. Déjame que empiece por el principio. Me llamo Akela, tengo 18 años, algunos monstruos que me atormentan y una historia que contarte. Dani me veía, imperfecto, quebradizo y fuerte a pesar de todo. Por eso nunca intentó cambiarme, porque no quería que hubiese nada que cambiar, solo mucho que dejar salir. Y terminamos el día 9 de abril con Titania también, que trae Un lugar feliz, de Emily Henry, un libro de 384 páginas. Harriet y Wynne han sido la pareja perfecta desde que se conocieron de adolescentes. Son complementarios como la sal y la pimienta, el té y el limón, el aceite y el vinagre. Solo que ahora, por razones de las que todavía no hablan, ya no lo son. Rompieron hace 5 meses y todavía no se lo han dicho sus mejores amigos. Por eso acaban compartiendo habitación en la casa de verano donde, desde hace una década, hacen una escapada al año todos juntos. Y en el transcurso de una semana luminosa y animada, se van del mundo. Dejan atrás los problemas de la vida cotidiana, toman cantidades desmedidas de queso, vino y marisco y se impregnan del salitre de la costa rodeados de las personas que mejor los entienden. Pero este año Harriet y Wynne están mintiendo a conciencia mientras intentan ignorar lo mucho que todavía se quieren. Porque la casa está en venta y esta es la última semana que podrán pasar allí. No quieren romperles el corazón a sus amigos contándoles la verdad, así que fingen que todo sigue igual. Harriet seguirá siendo la entusiasta residente de cirugía que nunca empieza una discusión y Wynne el chico encantador y relajado que no deja que sus problemas trasciendan. Es un plan aparentemente impecable. Tras años enamorados, no debería ser difícil fingir ante las personas que mejor los conocen, ¿verdad? Y nos vamos al 10 de abril, que Planeta trae 9 de noviembre, de Colin Hoover, un libro de 384 páginas. Fallon y Ben se encuentran por casualidad cuando sus vidas están cambiando. Ella está a punto de instalarse en Nueva York con la esperanza de cumplir su sueño y convertirse en actriz de teatro, y Ben quiere ser escritor. Se cruzan como dos estrellas fugaces, pero la intensidad de lo que comparten les lleva a fijar una cita anual, el 9 de noviembre, para no olvidarse. Fallon se convierte entonces en la inspiración de Ben, en su musa. En cada encuentro anual obtiene material para continuar escribiendo, y los dos explican sus vidas. Hasta que en una de las citas Fallon empieza a dudar de lo que Ben le cuenta. ¿Es posible que se haya inventado una vida de novela? ¿Y por qué haría algo así? El mismo día 10, también Planeta, trae un estuche de Deja que ocurra, con 2 tomos, de Alice Keren, que tiene un total de 752 páginas. Seguimos con el día 10 de la mano de Crossbooks, que trae Hideaway Devil's Night 2, de Penélope Douglas, que tiene 560 páginas. También el día 10, Ciruela trae Hierro Viejo, de Marto Pariente, un libro de 212 páginas. Cobeiro, el sepulturero de Bala Negra, cava una fosa, sin prisa. A golpe de pico y pala, ahonda el agujero y mantiene a raya sus fantasmas. Los muertos no recuerdan nada, y él debería hacer lo mismo. Y es que Cobeiro sigue metiendo gente bajo tierra, solo que ahora, y en la recta final de una vida de violencia, lo hace de manera legal. Flaco consuelo. El ayer, que asoma cada poco entre el mantillo como una flor de hueso, nunca se entierra como es debido. Por eso se ocupa del cementerio y de cuidar de su sobrino Marco, un chico autista cuya única obsesión es aprenderse todas y cada una de las inscripciones de las lápidas. Hasta que Rubí de Miguel, dueña de Carvac, la industria cárnica más importante del país, orquesta el sepelio del mayor de sus hijos. Pero los planes se tuercen cuando los hombres de Rubí se topan con un testigo incómodo. Marco lo ha visto todo y deciden llevárselo con ellos. Es entonces cuando Cobeiro entiende definitivamente que no hay redención posible para hombres como él, que ni la luz crepuscular es capaz de suavizar la superficie vasta de Roma del Hierro Viejo. Da igual cuántos años transcurran, las balas del pasado llegan siempre a su debido tiempo, y ese tiempo ha llegado. También el día 10, pero de la mano de Esencia, llega Libre como el viento, Las guerreras Maxwell 9, de Megan Maxwell, que va a tener 512 páginas. También el día 10, pero esta vez de la mano de Minotauro, llega Shanghai Inmortal, de A.I. Chao, un libro de 416 páginas. Entregada por su madre al rey del infierno siendo una niña, Lady Jean es mitad vampiro, mitad espíritu zorro y una descarada insolente. Como tutelada del rey,
Jin ha pasado los últimos 90 años haciendo recados, esquivando las burlas de las odiosas cortesanas Juli Jin e intentando controlar su explosivo carácter, con resultados dispares. Un día, por casualidad, oye a las cortesanas conspirar para robarle al rey una perla de valor incalculable y decide aprovechar la oportunidad para ponerlas en evidencia de una vez por todas. Así, con la ayuda del mortal responsable del Banco Central del Infierno, Jin se embarca en una búsqueda salvaje de información, primero en el infierno y luego en el Shanghai mortal. Sin embargo, cuando los Hijinks ponen al mortal en peligro, debe decidir qué es más importante, vengar su pérdida de prestigio o renunciar a su vida actual y tener la oportunidad de experimentar la ternura y tal vez incluso el amor. Seguimos con el día 10 y nos vamos a Sex Barral, que viene con Si este no es mi hogar, no tengo un hogar, de Lori Moore, un libro de 288 páginas. Una inquietante novela que funciona como una caja mágica y contiene tanto una historia de amor como una irónica y moderna historia de fantasmas. Su protagonista, Finn, es un profesor de mediana edad en un descanso forzoso del trabajo que termina por asumir. Al fin y al cabo, puede que resulte demasiado emocional impartir clases de historia precisamente ahora, cuando la nación se precipita hacia la histeria. No ayuda que durante esa pausa reciba una llamada que le alerta de que su expareja, Lily, a quien su trabajo como payaso no le ha ayudado a mitigar, sin embargo, sus tendencias suicidas, está en serios problemas. Ambos comenzarán un extraño viaje juntos que abrirá una trampilla en la realidad, mientras Lily se desliza de un mundo a otro y Finn se entrega a preguntas ineludibles sobre la vida y la muerte, el dolor y el pasado, la comedia y la tragedia, y las diáfanas separaciones que existen entre todos ellos. Y en medio de todo ello, el lector tendrá que resolver el misterio de un extraño diario del siglo XIX que contiene la historia de un asesino. Seguimos en el día 10 con Maeva, que trae Sueños entre cenizas, de Marie Su. Un libro de 424 páginas. Cuando Diego Lago, profesor de historia antigua, se despierta aturdido, encuentra a su lado el cuerpo sin vida de Olivia, su alumna y amante. El grupo de homicidios, encabezado por sus inspectores Runa Osberg y Rodrigo Melgar, se encargará de la investigación. Diego ha desaparecido, Rebeca, la compañera de piso de la fallecida, parece que no dice toda la verdad, y Cándido, el extraño vecino de las chicas obsesionado con la muerte y las experiencias extracorporales, en cambio, tiene mucho que contar. Todo da un giro cuando aparecen unos restos arqueológicos en el piso de la víctima, que guardan un secreto desde hace más de 2000 años. También el día 10, pero esta vez Planeta, trae Una influencer muerta en París, de Blue Jeans, un libro de 528 páginas. París, 2023. Una famosa marca francesa de perfumes y cosméticos convoca el premio al mejor influencer del momento de habla hispana, para así hacerse un hueco en el mercado español. El galardón se entregará en la capital francesa, pero esta fiesta repleta de lujo, influencers y lentejuelas acabará de una forma trágica. Enar Berasategui, una de las candidatas al premio y la instagramer más popular de los últimos tiempos, aparece muerta en uno de los baños del teatro donde se celebraba la gala. Junto al cadáver encuentran, con las manos llenas de sangre, a Ana Leighton, una tiktoker de 19 años que está rezando y que es la mayor rival de Enar. Y terminamos el día 10 de abril con HarperCollins, que trae La puerta de los traidores, de Jeffrey Archer. Un libro de 336 páginas. La Torre de Londres, impenetrable, protegidísima, segura, alberga las joyas más valiosas del mundo. Pero una vez al año, cuando la reina asiste a la ceremonia de apertura del Parlamento, la policía metropolitana lleva a cabo la más secreta de todas sus operaciones, cruzar Londres con las joyas de la corona. Durante décadas, la unidad de élite de Scotland Yard se ha encargado de la operación y durante décadas ha funcionado como un reloj. Pero este año todo está a punto de cambiar, porque un genio del crimen se ha propuesto llevar a cabo el robo más escandaloso de la historia, y con la ayuda de un confidente lo tiene todo a su favor, a no ser que el equipo pueda impedírselo antes de que sea demasiado tarde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis visto alguna novedad que os apetezca. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a nuestros seguidores, y para los que todavía no lo sois, os animamos a suscribiros al canal. También os pedimos que nos dejéis un like si os ha gustado el vídeo, que activéis la campanita para estar informados de cuando hay vídeo nuevo, que nos sigáis en nuestras redes y compartáis con vuestros allegados y conocidos, que nos dejéis vuestros comentarios, que siempre nos alegrará leeros. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!